En este momento, mi compañera Caro les va a platicar un poquito más de los equipos de biometría hemática y química sanguínea. Hola, bienvenidos. Yo soy Carol Servín. Bienvenidos y buenas noches, colegas. Yo también soy médico veterinario. Y bueno, me da mucho gusto recibirles el día de hoy ante una plática tan importante del doctor Pablo Morales. Yo el día de hoy estoy como consultora para innovación y tecnología en equipos para medicina veterinaria y pues haciendo crecer negocios veterinarios. Durante mi experiencia en la consultoría de negocios veterinarios, he tenido el gusto de ser partícipe, testigo, cómplice del crecimiento de muchísimos negocios como los que ustedes tienen el día de hoy y en los que tenemos la fortuna de tener la práctica veterinaria bajo nuestra responsabilidad. Por ello, me da mucho gusto presentarles y tocando el tema de laboratorios intrahospitalarios, ¿no? Que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nosotros contamos, bueno, ya vieron toda nuestra línea, pero en particular, pues ya vieron que tenemos imagenología, odontología, bueno, tenemos una línea bastante buena, ¿no? Anestesiología y tenemos con una línea con la que podemos instalar cualquier hospital desde una clínica pequeña hasta un hospital grande 24 horas. Pero me gustaría muchísimo hacer énfasis en los últimos dos equipos que ustedes vieron el día de hoy. Uno es el equipo de química sanguínea, es automático. Este equipo se llama Seamati, ya vamos a estar pronto visitándolo, seguramente hay alguno de ustedes nos ha recibido en sus hospitales y clínicas. Y este equipo es automático, solamente necesita 100 microlitros de sangre entera, puede usarse como suero o con plasma. En 12 minutos tienen un resultado, tenemos 14 perfiles diferentes y además tenemos unos perfiles muy interesantes porque contamos con coagulación, electrolitos y un perfil de inflamación, un perfil inflamatorio. Es muy sencillo, lo vieron en el video,
y bueno, quiero recalcarlo, ¿no? Son tres pasos: añadimos la muestra, insertamos la muestra y leemos resultados, sin centrifugar y sin que nosotros tengamos que añadir ningún diluyente. Es una tecnología microfluídica y no tenemos contaminación cruzada. Por otro lado, quisiera platicarles acerca de nuestro equipo de biometría hemática, de la cual hoy vamos a tocar mucho el tema. Este equipo se llama D-Mind. Este equipo trabaja con 21 parámetros, con 3 histogramas, que son el conteo de células rojas, blancas y plaquetas. Es automático también, tiene una pantalla táctil, solamente requiere de 2 reactivos, un diluyente y un lisante para procesar la muestra. Es una eficiencia altísima que reduce costos, no tienen que estar fuera del equipo, esto también nos reduce espacio para los espacios reducidos con los que hoy contamos en nuestros hospitales. Es una generación muy avanzada, ¿no? Un volumen de muestra de 9 microlitros, y pues no tenemos ningún tema con los coágulos. Podemos hacer hasta 60 pruebas por hora y podemos correrla con sangre entera, capilar y prediluida. Pues básicamente esta era la información que yo quería compartir con ustedes antes de empezar a escuchar la plática del doctor Pablo, porque en lo subsecuente pues vamos a estar teniendo el gusto de saludarlos en sus clínicas y ofrecerles esta tecnología. La tenemos en Comodato y pues estaremos platicando a detalle. Cuando termine la plática y en el chat vamos a tener el link que nos va a ofrecer nuestro departamento de marketing. Va a estar ahí el link de nuestro catálogo para cualquier pregunta o duda y nuestros datos para que puedan estarnos consultando todo, y vamos a estar encantados de ir a visitarles y poner a su disposición esta tecnología. Pues, bienvenido, doctor Pablo Morales. Yo le cedo la palabra a mis compañeros y al doctor Pablo Morales, y encantados de tenerlos aquí. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Mi nombre es Pablo José Morales Orozco, tengo 31 años y soy especialista en hematología y medicina transfusional. Me formé como biólogo y veterinario, ambas carreras en la Universidad de Guadalajara. Tengo un internado en la Universidad de Zagreb, en Croacia, una estancia en el Banco de Sangre Animal en Costa Rica y algunos cursos de actualización. Estoy estudiando la especialidad en hematología diagnosticada por laboratorio. Decidí estudiar esta especialidad de hematología porque me di cuenta que había un nicho, o más bien un déficit de especialización en esa área. Estábamos muy cortos en la hematología en cuanto a la medicina veterinaria y tenía muchos pacientes que padecían de estas patologías y no teníamos realmente un tratamiento. Entonces, la motivación que me dieron mis pacientes fue lo que me orientó a poder especializarme en esta área y profundizarla. Para mí un gusto el día de hoy recibir nuevamente al doctor Pablo Morales en esta sesión de este ciclo de conferencias de hematología veterinaria en este segundo tema. Doctor Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. No, gracias a ti, Doc. Dejo de compartir yo mi pantalla para que puedas proyectar tu presentación. Y pues bienvenido, Doc, nuevamente. Bienvenidos también a todos los presentes. Y pues pantalla, micrófonos y auditorio, es todo tuyo. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Aquí está, hoy me vino a acompañar Ficha. No se pierde mis webinars, pero porque no tiene de otra, vive aquí conmigo. Pues muchísimas gracias por darnos otra vez la oportunidad de estar aquí con ustedes y abrirnos este espacio para hablar un poquito de la sangre. Hoy vamos a hablar de consideraciones previas a los exámenes de sangre, básicamente la preanalítica, que es bastante importante
y que quise abordarlo secundario al tema de la vez pasada, porque si queremos obtener los resultados y los diagnósticos que platicamos la vez pasada, si queremos hacer efectivos esos tips, pues tenemos que hablar y manejar y controlar este tipo de consideraciones que vamos a platicar el día de hoy. Van a ser bastante útiles, van a ser sencillos, van a ser temas muy y dinámicas muy sencillas que vamos a platicar y vamos a practicar en nuestra clínica y en nuestro trabajo diario, que van a tener resultados muy importantes. Y otra cosa que quería platicarles también, compañeros, es que todo lo que platicamos en esto, en este ciclo de conferencias, pues básicamente es para que lo pongan en práctica en sus centros de trabajo, ¿no? Que no se quede en un webinar, sino que ustedes lo practiquen, que lo hagan y que mantengamos una comunicación constante. A mí me gusta mucho que cuando observan cosas raras en el microscopio o resultados raros en la biometría, pues con todo gusto me pueden contactar y podemos trabajar, yo puedo asesorarlos con todo el gusto del mundo, eso no tengan ningún reparo. Y vamos a empezar, ¿no? Con ¿cuándo hacer un frotis? Pues siempre, ¿no? Pero esto se me comió por ahí. Quiero que veamos esta imagen de acá. Dejen quitar las... Estoy quitando la cámara. Perdón, no la cámara, sino las imágenes, porque me estaban aquí estorbando. Vean esta biometría, por favor. Obsérvenla, tómense 30 segundos. Fíjense que el paciente, las células blancas, white blood cells, están en 1.5 millones, cuando tendrían que estar en 5.500. Los linfocitos están bajos, los monocitos, pues, están bajos, pero eso es normal que estén bajos. Todas las líneas granulocíticas, ya platicamos la vez pasada que yo las reporto las tres en una, a menos que vea normalidades, ya las separo. Aunque definitivamente es importante y es mejor tener aparatos y tener equipos que reporten las tres separadas. Los eritrocitos están extremadamente bajos, la hemoglobina extremadamente baja, todo está bajo. Vean las plaquetas, ni siquiera nos están reportando plaquetas. Este paciente, yo lo recuerdo bien, era un gatito, de milagro está vivo. ¿Por qué les pongo esta biometría? Bueno, para empezar, ustedes ya saben interpretarlas porque lo platicamos la vez pasada. Pero otra cosa que me surge al ver esto, y lo acabo de decir, ¿cómo es posible que este paciente esté vivo? O más bien otra pregunta que en ocasiones no nos hacemos. ¿Es verdad este resultado? ¿Es verdad lo que me está arrojando el aparato? ¿Cómo sé que el aparato me está diciendo la verdad? Los aparatos son buenísimos y están estas tecnologías disponibles en el mercado para que las utilicemos. Y yo les recomiendo que en la medida de lo posible todos nosotros hagámonos con estos aparatos. Si ustedes tienen la posibilidad, consíganse uno porque son extremadamente útiles. Pero el aparato no es el veterinario. El veterinario eres tú y tú usas el aparato para que te resuelva o te responda. Entonces, yo veo estos resultados, me los manda algún colega o los veo yo o los imprimo y digo, ¿es verdad este resultado? Un paciente con esto debería estar muerto. Bueno, en el caso de este paciente sí eran resultados verdaderos. A este paciente le fue extremadamente mal, tenía una pancitopenia. Es decir, todas las células, todas las líneas celulares estaban bajas. Y aparte, el volumen corpuscular mío estaba gigantesco, vean. Y en un felino de 103 centolitros es gigante. Este paciente tenía ya una aplasia medular secundaria a virus de la leucemia felina. Fue poco lo que se pudo hacer en este caso. Le dimos un tiempo de sobrevida de creo que un mes y falleció. Era verdad. Pero ¿cómo sé yo que es verdad? Bueno, los tips que les pasé la clase pasada, o el webinar pasado, perdón, de cómo comprobar lo que el aparato te dice, de esos tips que les estuve pasando, no solo de ver las gráficas, sino de ver la microscopía, me hacen creer que es verdad. Pero aparte, vamos a platicar hoy de todo lo que tenemos que hacer antes de tener los resultados. Y esto que vamos a hacer antes nos va a dar la confianza de saber si los resultados son reales. Algunas veces nos vemos obligados en nuestra práctica diaria a modificar los protocolos o a modificar la toma de muestra, o a adaptarnos. Los veterinarios somos veterinarios porque somos adaptables, porque no vemos solo un paciente, vemos muchas especies, muchos tamaños, muchas razas y muchos comportamientos. Una persona va al laboratorio clínico y estiras el brazo y te calmas. Tú a veces tienes que tomar la sangre a un animal agresivo, a un animal que se está moviendo, y entonces eso te obliga a adaptarte. Y lo que vamos a platicar hoy va a hacerte entender
si tus adaptaciones te dan o no un cambio de resultado. Pues esta biometría fue para empezar. Entonces, esto es lo que les estaba platicando. Déjenme abrir el puntero, opciones del puntero, puntero láser. No es lo mismo el que atiende un elefante al que atiende estos pequeños mamíferos. Este es un hámster enano. No es lo mismo, ni va a ser las mismas herramientas para tomar la muestra, ni van a ser las mismas técnicas de manipulación. Nada va a ser lo mismo. Algunos podrán dedicarse a esto, otros podrán dedicarse a esto, a bovinos, a perros, a gatos, y todos son diferentes y tenemos que entender cómo se manejan estos animales. Yo antes que daba la clase de terapéutica veterinaria, a veces acompañaba a algunos otros profesores a prácticas con bovinos y tomábamos muestras de sangre. Pues para mí no era habitual tomar muestras de sangre en bovinos. Yo estoy acostumbrado a tomarla en perros, en gatos, conejos o hasta personas, pero no en bovinos. Y tenía que hacer otras técnicas y a lo que yo estaba acostumbrado no funcionaba. Entonces vamos a ver cómo tenemos que actuar antes de tomar la muestra y durante el procesamiento de nuestras muestras. Los tubos son vitales, compañeros. El día de hoy no me voy a meter en detalles de tubos, vamos a platicar de los útiles para la hematología veterinaria, para la hematología diagnóstica y clínica. Los tubos son extremadamente importantes y yo sé que los que están aquí conectados pues ya saben para qué son los tubos, pero de repente alguna vez está algún estudiante conectado que todavía no está familiarizado. Son para diferentes cosas cada uno de los tubos. Los tubos de biometría, los tubos de hematología veterinaria, los tubos que vamos a utilizar en nuestra práctica para hacer hematología van a ser los tubos principalmente lila o morado, como le quieran llamar, o violeta, o los azules. Los tubos violeta tienen EDTA, que es un anticoagulante, y los azulitos tienen citrato. Estos no tienen anticoagulante, pero tienen un gel, estos no tienen nada, estos tienen algunas veces sacmanitol, estos tienen citrato, van a ser para diferentes cosas. Eso es importantísimo, ese es el primer paso, que yo sé que ustedes ya lo saben, pero por si no lo saben, si ustedes usan el tubo incorrecto, la muestra que van a correr no va a servir para nada. Si me mandan, oye, se me acabaron los tubos, ¿te puedo mandar uno de citrato o uno de heparina para correrlo? ¿Una biometría? No. Ese es el primer paso. Yo sé que ya lo saben, lo he dicho muchas veces, pero es lo primero. Tienen que usar el tubo adecuado para el tipo de muestra. No es aceptable utilizar otro tubo. Y no solamente por mañas del laboratorista o del laboratorio, del técnico, del clínico, del patólogo clínico. No. Es porque los resultados van a salir incorrectos. Y entonces vas a estar viendo una lectura o unos resultados que son mentira. ¿De acuerdo? El primer paso es el tubo. Y aquí está básicamente esta imagen. La letra no es la más idónea, pero básicamente para qué funcionan. Tómenle una captura de pantalla a los que no sepan. Esto es algo relativamente sencillo, esto es algo básico, pero tenemos que estar bien familiarizados con esto, sobre todo los que estamos pensando en adquirir nuevos aparatos. Porque si me dicen, es que me venden más barato el tubo de citrato y lo uso para biometrías, está muy mal eso, ¿no? No me voy a meter en estos detalles porque lo saben. Yo sé que ustedes ya lo saben. Ok, lo siguiente es el método de colección. ¿Cómo vamos a colectar la muestra? ¿De dónde? Este es un sistema Vacutainer ampliamente utilizado en humanos, ampliamente utilizado en bovinos. Oiga, Doc, ¿lo podemos utilizar para pequeñas? Pues sí, pero en las especies grandes. En un Doberman, en un Labrador, en un Mastín, en las especies y razas grandes podemos utilizar el sistema Vacutainer. No lo recomiendo para los animales pequeños. Yo, de hecho, en mi clínica no tengo un Vacutainer. No lo utilizo. ¿Por qué? Porque están sellados al vacío los tubos y al conectarlos al sistema Vacutainer podemos ocasionar que se colapse una vena o el sitio de punción. Podemos ocasionar que se colapse y entonces no vamos a obtener la muestra deseada o se puede hemolizar. También otra cosa que nos puede suceder es que el paciente se va a mover. Recuérdense lo que les decía, los pacientes animales no se esperan. Yo detesto que me saquen sangre. Inclusive, algunas veces que me han sacado sangre me he desmayado. Pero aún así, yo tengo una enfermedad que se llama talasemia. Y seguido me tomo muestras de sangre. Y cuando me toman muestras de sangre, pues me aguanto, aunque no me guste, y dejo el bracito estirado y me empiezo a sudar y todo. Pero me espero. Los animales no. Si le quieres sacar sangre a un husky, te va a mover la pata. Si le quieres sacar sangre a un chihuahueño, te va a mover la pata. Y aparte esta aguja gigantesca de aquí no le va a entrar a un gatito de 2 meses. Hoy estuvimos colaborando con una compañera aquí de Guadalajara, una clínica especializada en felinos, y les estuvimos trabajando una muestra para diagnosticar a un paciente.
y era un pacientito de 300 gramos, 2 meses de vida, muy deshidratado, pues obviamente no puedo usar esto, ¿ok? Hay que saberlos lo que vamos a utilizar y no podemos utilizar tampoco esto en estos pacientes, ¿ok? ¿Qué aguja voy a utilizar? ¿Voy a utilizar aguja con jeringa o voy a utilizar catéter por goteo? Aquí les digo, tenemos que ser adaptables, tenemos que ser flexibles. Todas se pueden utilizar, pueden sacar sangre hasta con esta. Alguna literatura dice que no. Bueno, es subjetivo esto. Depende de tu habilidad y sobre todo no de tu habilidad para tomar la muestra, sino de tu habilidad para interpretar que algunas alteraciones que puede haber en los estudios se debieron a tu toma y aprender a descartarla. ¿Ok? En este pacientito lo sacaron por goteo con un catéter como este. Una sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, al pasar por un catéter no se va a hemolizar. Pasan por capilares más pequeños y por caminos más tortuosos adentro del cuerpo. No se va a hemolizar. Hay que saber cuál utilizarlo y aquí depende el criterio médico. Todos estos son aceptables, todos estos se pueden utilizar en diferentes pacientes. Nada más que hay que ser obvios, este catéter de G14 no lo voy a utilizar en un hámster, en un chihuahueño de un año, le voy a destruir la vena, le voy a causar una blefaritis. Este del G14 lo puedo utilizar en un mastín. Este del 26G lo puedo utilizar por goteo en un conejo. ¿Okay? Este del 24G, yo trabajo principalmente 24G hasta 20G. Estos son los que manejo. ¿Y hago muestras por goteo? Sí, sí hago muestras por goteo. Pero estoy consciente que me puede dar algunas alteraciones en el equipo. Y esto es lo que platicábamos la vez pasada. Sobre todo en felinos puede haber aglutinación plaquetaria. Entonces, si tú tomas por goteo y el paciente está plaquetopénico, haz un frotis y haz un conteo manual de plaquetas. ¿Ok? Y ahí te vas a dar cuenta si hay aglutinados plaquetarios. Los invito, al terminar la plática, métanse a mi Instagram y subí una foto de un pseudópodo de un megacariocito del paciente felino que analizamos hoy. Ese paciente tenía las plaquetas muy elevadas y el volumen plaquetar medio me daba plaquetas gigantes. Yo me voy al frotis y efectivamente, fíjense esa plaqueta que puse ahí, era una plaqueta gigantesca, pero aparte había aglomerados plaquetarios, o sea que realmente había muchísimas más plaquetas de las que me reportaba el equipo. Y eso que el equipo ya me estaba reportando muchas plaquetas. Pero como yo sabía que habían tomado esa muestra por catéter, aún así tengo que hacer un conteo de plaquetas. ¿Ok? Entonces, algunos libros o literatura te dicen, no, no puedes tomarla por catéter, no puedes tomarla con una aguja pequeña, porque puedes generar aglutinación. Claro, lo puedes generar, eso es verdad. Pero tú no te vas a quedar simplemente con el papelito que te imprimió, te vas a ir al frotis, que de hecho hoy les voy a enseñar cómo hacer unos frotis de campeones, y vas a ver que hay aglutinación. Oiga, doc, yo le hice le saqué una muestra a un paciente, pero con una aguja pequeñita, y me salieron muchos esferocitos. ¿Es por la aguja? Pues claro que no. Si acaso te puede dar algo de hemólisis, te puede dar aglutinación plaquetaria, en el peor de los casos te puede dar acantocitos, pero esferocitos jamás. ¿Por qué? Porque el esferocito se va a formar cuando se va retirando espacio de membrana. Entonces, ¿puede haber alteraciones al tomar muestras por goteo o en agujas pequeñas? Sí, depende de tu manipulación, pero más que de tu manipulación, depende del paciente. ¿Y estas alteraciones pueden ser significativas? Sí, sí pueden ser significativas, pero las puedes desmentir cuando haces pruebas adicionales como un frotis sanguíneo. Por eso es tan importante el frotis, porque el frotis te va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú sospechabas, lo que el aparato te dijo, es verdad. Ahí ya tú puedes dormir tranquilo. Ay, es verdad. Me voy a regresar un poquito. Yo veo esto sin hacerle un frotis al paciente, sin hacerle pruebas adicionales, y me voy a dormir preocupado. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Está tan grave? ¿No está tan grave? ¿Cómo está vivo? Ah, pues lo compruebo sabiendo, ah, a ver, hice mi preanalítica correctamente, tomé la muestra correctamente, no estuve batallando para tomar la muestra, a la primera salió, aunque fue con una aguja pequeña, sí. Veo el frotis, todo está acorde a lo que me arroja el resultado, sí. Ah, entonces es verdad. Hoy tuve dos pacientes de vena difícil, el gatito, que yo no tomé la muestra, se me la tomaron las doctoras y solamente me mandaron la muestra, y un paciente que tengo que se llama Peter, y Peter es un chihuahueño que pesa 1.5 kilos, creo, y Peter tiene anemia hemolítica, la desarrolló a partir de que se comió pintura con plomo.
Ya llevamos un mes, tratándolo, y ahorita el examen de hoy salió normal, salió al 100 su examen. Entonces apenas voy a empezar a bajar la dosificación de sus medicinas poco a poco. Y a Peter le tomé la muestra con esta, porque era un chihuahueño, porque me lo estaba sosteniendo el propietario, porque no quería, como sé que voy a hacer muchas muestras en ese paciente, porque cada semana le estoy tomando muestras, no quiero traumatizarlo y causarle una blefaritis, causarle una cicatriz en la vena con estas agujas. Claro que es más fácil, claro que me da mejor flujo de muestra, pero se puede tomar con esta siempre y cuando lo hagas suavecito y con paciencia. ¿Ok? Todo es posible siempre y cuando te adaptes. No vas a llegar también con una de esta y jalar todo el émbolo, porque vas a causar crenación de las células, vas a destruirlas y ahí sí va a haber alteraciones. Entonces, en cuanto a esta diapositiva, la respuesta, ¿puedo tomar con esto? Claro que sí, pero suave y depende del paciente. ¿Ok? Aquí están, toda esta variedad de jeringas tenemos y todas se pueden utilizar. Muy bien, inclusive podemos utilizar una muestra así. Sí, aquí están utilizando una muestra para esta muestra la están utilizando para un conteo de glucosa. ¿Para hematología la pueden hacer, Doc? Sí. Si estás buscando hemoparásitos, esta es una manera ideal para buscar hemoparásitos en un frotis. Si tú buscas hematología, sea una biometría hemática, no es la mejor forma. Entonces, también el tipo de manipulación que vas a hacer va a ser en función del examen que quieres lograr. Hay algunos Bakutainer, que ahorita les voy a enseñar una foto, que tienen una manguerita y puedes conectarla a estos lugares, a un punto de sangrado y absorber la muestra por ahí. Está recomendado para pacientes demasiado pequeños que tienen una vena tan pequeña que es difícil de puncionar. Yo los uso para otro tipo de cosas, pero no para hacer realmente una biometría. Sin embargo, sí se pueden utilizar, siempre y cuando se hace rápido para que no se coagule la muestra. Es importante que en la hematología, a la hora de la toma de muestra y procesamiento, seamos rápidos. Me preguntaban la clase pasada, oiga, ¿cuánto tiempo debe tardar para que sea fiable mi estudio? Lo más rápido posible. Si puedes hacerlo en menos de un minuto, mejor. Por eso, claro que es mejor que tengamos los equipos en la clínica. A veces yo sé que no se puede, a veces tardamos tiempo en ahorrar, a veces nada más hay un laboratorio a 5 horas. Bueno, hay que adaptarnos otra vez de nuevo, la adaptación. Hay que hacer lo mejor posible con los recursos que tengamos. ¿De acuerdo? Y también quiero tomar una tangente. Si les surgen preguntas o tienen preguntas de la clase pasada, esta presentación va a ser un poco más corta. Entonces, va a haber tiempo de responder todas las preguntas que quedaron. ¿Esta manera se puede tomar una muestra? Sí. ¿Va a haber alteraciones? Sí. Hay que saber interpretar cuáles son esas. Principalmente va a haber alteraciones de la hemostasia, va a haber plaquetas agregadas o puede haber coagulitos. Hay que ser cuidadosos en evitar los coágulos. ¿Ok? Ahí, aquí está. Ahora, fíjense qué no hacer a la hora de tomar una muestra. Oiga, Doc, pero si usted me dijo que podíamos usar cualquier jeringa, sí. Pero hay que saber qué hacer y qué no hacer. Fíjense, el uso de mariposas, ¿es válido? Sí, es extremadamente válido. Yo, por ejemplo, los gatos que van a donar sangre para el banco de sangre, los extraigo con una mariposa. Pero yo le lleno de anticoagulante mi mariposa. En este caso, que puede ser sangre para una bioquímica, está relativamente bien, aunque se ve hemolizar. Fíjense, esta foto la saqué de internet, espero que no sea ninguno de ustedes. Fíjense cómo está jalando demasiado el émbolo. Y toda la sangre está pasando por aquí, por la mariposa, que es de plástico, y el plástico activa la coagulación. De hecho, las pruebas de coagulación in vitro se inventaron así en plástico. Se pueden aglutinar las plaquetas. Este paciente, yo les puedo jurar por ficha que anda por aquí, a que en su biometría va a salir con plaquetas disminuidas. Pero el problema no va a ser solo eso, sino que luego va a ser difícil interpretar estas plaquetas en el frotis porque las plaquetas van a estar pegadas aquí. No las vas a poder ni siquiera ver. Y este paciente están haciendo un jalado tan largo aquí, tanta presión, que va a haber hemólisis. Sí, fíjense cómo se está escurriendo. Y aparte va a haber una blefaritis porque va a haber una colapsación. Ay, va a haber un colapso, perdón por haber dicho esa palabra, de la vena. Entonces, hay que ser cuidadosos. Las mariposas son buenísimas, pero en la yugular o cuando lo hacemos suavemente. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado a la hora de la toma de la muestra. Esta muestra va a tener muchas alteraciones. No va a ser 100% verídica, ni aunque hagamos el frotis. Por otro lado, esta de acá, fíjense, puede ser que sea una foto nada más de ejemplo. También está saliendo muy ligero y está saliendo con burbujas. Una cosa que yo hago siempre, que vamos a platicar adelante y que recomiendo, no me quiero adelantar mucho, pero es la rutina. Yo siempre que abro una aguja, me aseguro de que esté bien
bien pegada aquí la aguja con la jeringa. Algo que hago es, ya por instinto la abro, le doy una vueltita. Pero no es lo que quería decirles aquí, sino que fíjense cómo está haciendo la extracción de la sangre con el torniquete puesto. Eso va a generar también colapso de la vena, va a generar menor flujo. Inclusive estas muestras de aquí, si no son rápidas en su pasado a los tubos, se van a coagular. Siempre que estén tomando una sangre, si ustedes están solos, quítenlo. Fíjense, ya tiene un nudo especial. Si yo jalo de aquí, se quita solo el catéter. Algunos pacientes, cuando le jalas la liga, se van a asustar y van a quitarlo. Entonces te metes en un problema. Entonces yo prefiero hacerlo con un compañero, que algún colega del trabajo me haga un torniquete. ¿Ok? Y que este torniquete se retire en el momento que empiezo aspirado. Ya las personas con las que trabajo saben eso perfectamente bien. Empiezo a aspirar, quitan su torniquete y la sangre fluye, fluye, fluye muy bien. Entonces, estas son dos cosas que no tenemos que hacer porque nos van a dar alteraciones y nos van a asustar y podemos diagnosticar mal a un paciente, ya sea en la biometría hemática como en el frotis. Esto nos puede generar alteraciones en los dos. ¿De acuerdo? Hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos en estos detalles. A ver, no avanza. Ahí está. Entonces, ¿por qué les puse esta imagen? El tiempo es vital en la hematología, compañeros. Hoy recibí una muestra de unos compañeros que son de Puerto Vallarta. Me mandaron una muestra para tipificar grupos sanguíneos. Ya que yo la tipificara, yo mandé a Puerto Vallarta una unidad de sangre para hacer una transfusión. Y le dije al colega, te hago un análisis de la morfología, como es la primera vez que trabajamos juntos, te hago un análisis de la morfología y vi muchas, muchas alteraciones, pero esa muestra tenía más de 24 horas. Vi unas alteraciones que no son de la muestra, pero vi otras alteraciones que sí es por el tiempo y yo le puse en el reporte, hay que interpretarlo con cautela, puesto que la muestra tardó mucho tiempo desde que se tomó hasta que se procesó. Hay que ser muy cautelosos en ese sentido. A veces yo entiendo que en sus centros de trabajo tengan mucho, mucho trabajo. Entonces, tomen una muestra y ahí la proceso en 2-3 horas después de la cirugía o ya hago el frotis mañana. No, 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 no. Si realmente quieres hacer hematología real, hay que hacer las cosas rápido. Tomo la muestra, la paso al tubo y la proceso o la mando al laboratorio. Y en lo que me llegan los resultados, yo ya hice los frotis. Los frotis no te van a tomar ni siquiera un minuto en hacerse. Una vez que está hecho un frotis, ya lo puedes teñir. Ahora sí, hasta en un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que tú quieras. Pero hazlo rápido. Entonces, el tiempo es valioso en la hematología. No solamente por la que las muestras se van a alterar y nos van a decir mentiras ya que están alteradas, sino que un paciente con una enfermedad realmente hematológica requiere atención rápida. Hay muchas, muchas patologías muy mortales. En la hematología muchos pacientes mueren porque hay enfermedades muy graves. Si voy a hacer una biometría para unos prequirúrgicos, pues sí, el paciente aguanta. Pero si tengo un paciente como la biometría del gato que les enseñé en la primera diapositiva, ese paciente requiere atención inmediata, requiere pasarse una transfusión lo más pronto posible, ¿ok? Entonces, el tiempo es vital, compañeros. Estos, no me acuerdo cómo se llaman, exactamente esto lo acabo de olvidar, pero estos tubos para muestra me parecen los mejores para las pruebas de coagulación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si el pasado hablamos del tiempo, que es importante, pues la muestra que más rápido tienes que hacer y procesar son los tiempos de coagulación que van en el tubo con citrato, ¿ok? Creo que se llaman monobet, ahorita que estoy viendo aquí, creo que se llaman monobet. Estos ya nada más le conectas una agujita aquí y son excelentes para tomar las muestras. El problema es que la aguja que viene es un poquito gruesa, entonces en pacientes muy pequeños pues no va a ser de utilidad. Estas muestras no se recomienda que se tomen por goteo, las de tiempos de coagulación, tienen que ser directo de la vena. Hay que pasarla al tubo. Es extremadamente importante que en la coagulación seamos rápido, porque si no, nos va a dar alteraciones y las alteraciones en la coagulación no las puedes comprobar con el frotis. ¿Ok? Y hay pacientes con plaquetas normales que no están coagulando. Eso es extremadamente importante que se sepa. Estas tienes que hacerlo rápido. Y estas de tubo de citrato son exclusivas para tiempos de coagulación. ¿De acuerdo? Estamos hablando de hematología. Recuérdense, no vamos a hablar de la química sanguínea ni nada de eso. Ahora, para hacer biometrías y frotis, tenemos estos tres principalmente tipos de contenedores que son de EDTA. Oiga, Doc, ¿cuál usa usted? Uso los tres, pero dependiendo para qué. Estos les cabe hasta 4 ml y todavía está bien. Estos
son de medio ml a un ml. Incluso hay unos microtainers que son de 2 ml. ¿De acuerdo? Y este de acá, que no encontré imágenes, entonces le tomé una foto en la clínica, son de 200 a 300 microlitros. Entonces, depende del paciente que queramos, el tubo que vamos a utilizar. Les digo, yo tengo todos. Este grande, realmente, yo lo utilizo tal vez en la primer consulta, en un paciente muy grande y que sé que voy a utilizar, que voy a hacer pruebas adicionales. ¿Qué pruebas adicionales? Pues este tubo a mí me alcanza para hacer una biometría hemática, conteo de reticulocitos, como 15, 20, 30 frotis sanguíneos, pero el tubo grande yo lo utilizo para hacer el concentrado de leucocitos. ¿Por qué? Porque el concentrado de leucocitos, déjenme acomodo, el concentrado de leucocitos requiere por lo menos 2 mililitros de muestra para poderse hacer. Entonces, yo realmente el grande solo lo utilizo para concentrado de leucocitos, o tal vez un paciente muy grande, o uso ese tubo. Las bolsas que tengo para transfusión tienen un espacio para conectar ese tubo para que puedan hacer los exámenes del paciente de transfusión. También en ese lo utilizo, porque son pacientes grandes y porque hacemos concentrado. ¿Cuándo hago un concentrado de leucocitos? Cualquier paciente leucopénico, le hago un concentrado de leucocitos. Cualquier paciente que sospecho de hemoparásitos, le hago un concentrado de leucocitos. Cualquier paciente trombocitopénico, le hago un concentrado de leucocitos. Porque mediante una técnica de varias centrifugaciones y unos tubos especiales, se logra un frotis en el que casi, o no casi exclusivamente, pero se incrementa la cantidad de células sin hemoglobina. ¿Cuáles son? Las plaquetas, los leucos y los eritrocitos parasitados. Entonces, de esa manera se expresa mucho mejor. Imagínense un paciente que, de hecho, la semana pasada tuve uno, tenía nada más 0.2 linfos. Pues de aquí a que me encontraba uno en el frotis, era casi imposible. Entonces le hice un concentrado de leucos para poderlo ver. Solamente yo en este, lo utilizo en este. Si te dedicas a bovinos, a caballos, a elefantes, pues bueno, está bien. En el 90% de mis pacientes uso este porque no necesito más sangre. Los aparatos ya automatizados succionan poquitita cantidad de sangre, 10, 20, 30 microlitros. Y con un tubo de estos de medio ml, le puedo sacar sangre a un chihuahueño y le puedo sacar sangre a un pastor alemán. Y con eso me alcanza a mí para hacer concentrado de leucocitos, tinciones especiales, frotis, ¿cómo se llama esta otra tinción que hace en vivo? Violeta cristal. Me alcanza para todo con medio ml, hasta para tipificar grupos sanguíneos. Con este tubo a mí me alcanza grupos sanguíneos, biometría hemática, reticulocitos, violeta cristal y todos los frotis que ustedes quieran. No necesitas más. Pero por otro lado, el paciente de hoy, por ejemplo, Peter, que era un chihuahueño, ¿para qué le voy a sacar tanto? En Peter no había necesidad, aunque sin problemas le puedo sacar 3 ml. Pero el otro gatito que me mandaron de la otra clínica, que pesaba 300 gramos, que estaba anémico, deshidratado, ¿para qué le saco mucha sangre? Una cosa muy importante que reporta la literatura es que los pacientes extremadamente anémicos se pueden empeorar por tomas de muestra. Hay que ser honestos, no se van a empeorar por una toma de muestra, ¿ok? Pero sí se pueden empeorar si les tomamos una muestra diaria, que en algunos pacientes lo requieren, pacientes que tengo con anemias hemolíticas o con anemias muy graves, les tomo biometrías diarias o cada 48 horas. Y si es un paciente de 40 kilos, pues tal vez no pase nada, pero si es un paciente de menos de un kilo, tomarle muestra de sangre diario en medio ml o 2 ml, sí lo pueden empeorar. Entonces, en esos pacientes pequeñitos, les utilizo estos de 200, 300 microlitros. Y aquí tiene este popotito que les dije. Estos están diseñados para los bebés humanos. Les cortan en el talón y les ponen este popote y por aquí va deslizando la sangre. En animales le puedes hacer un corte en la oreja o en la uña y por aquí deslizar la sangre. Yo realmente nunca hago eso, siempre tomo la muestra de la vena. Pero tiene otra ventaja, le quitas esta tapa con el popote, le quitas la tapa de abajo y se la pones acá y es un vacutainer normal, nada más que para 200 microlitros. Y hoy subí una foto a Instagram de este tubito con sangre y me preguntó una alumna que seguro está conectada por acá, oiga, ¿no es muy poquita sangre? No, con ese tubo me alcanzó para hacer los frotis, la biometría hemática y me alcanzó también para hacer el conteo de reticulocitos. Un paciente con 350 mil reticulocitos, ¿qué enfermedad creen que tenga? Pues es un paciente con una anemia hemolítica. Luego les subo las fotos. 350 mil reticulocitos y anémico, pues casi, y aparte felino, casi seguro es una anemia hemolítica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tienen que olvidar y prohibir y tirar a la basura? Es más, ni siquiera se atrevan a tocarlas. Las muestras coaguladas.
En hematología no nos sirven muestras coaguladas. Fíjense, esta no solamente está hemolizada en un tubo de citrato, sino que está coagulada. Y estos son los tiempos de coagulación. Imagínense cómo va a salir el resultado. Ya todos los factores de coagulación están en el coágulo. Pues va a salir puras loqueras. Ustedes van a decir que el paciente se va a morir. ¿Ven? Le toman unos tiempos de coagulación a un paciente así y ya hace cuenta que te da resultados de un paciente que se va a morir. O esto también te va a dar resultados de un paciente que se va a morir. Si a ustedes se les coagula la muestra, tírenla a la basura. Esta muestra no se puede corregir con el frotis. Esta muestra no sirve para nada. Y he tenido muestras de veterinarios de muchos años que me llegan así. A todos se nos puede ir de vez en cuando. O sea, todos la regamos, no pasa nada. Sin embargo, esa muestra no sirve. Y aunque te digan, si eres un laboratorio, si eres una clínica, oiga, doc, córramela así, no pasa nada. Es que ya la cobré. Les digo, no pasa nada. Si quieres, te regreso el dinero o vuélvesela a tomar y yo me doy otra vuelta. Pero si ustedes tienen los aparatos, ¿sabes qué? Vuelve a citar al paciente, vuelve a tomar la muestra o nos esperamos. Pero esa muestra no puede ser tomada porque va a ser mentira. Totalmente mentira. Esto de aquí les va a marcar una locura. Un paciente moribundo y puede ser un paciente que estuvo bien. ¿Ok? Entonces hay que evitar a toda costa tener muestras coaguladas. Eso es el mayor pecado y lo más que tenemos que evitar en hematología. No sirven para nada. Y hay que ser cuidadosos. Como les digo, a todos nos puede fallar. A mí se me han coagulado muestras. Pero hay que ser cuidadosos en el paciente de 200 gramos que apenas tienes para tomar una muestra y que se te coaguló. Volverlo a picar, volverle a encontrar la vena y sacarle más sangre a ese paciente de 200 que está anémico, que está trombocitopénico, hay que ser muy cuidadosos, ¿ok? Hay que hacer las cosas pues lo mejor que nos puedan salir. A ver. Ay, súper. ¿Qué vemos aquí? Oiga, doc, se le coaguló la muestra, ¿no? Esta es una muestra que me pasó un colega de humanos de una patología que es relativamente rara en humanos y en animales, y también ocurre en animales, que se llama crioaglutininemia, o también se le conoce como anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Estas muestras de sangre se aglutinan cuando hace frío. Esta muestra tú la tomas, sale bien la muestra, la dejas ahí, se va temperando y se pone así, se aglutina, porque hay presencia de IgM, inmunoglobulina M, que es pentamérica y hace mucha aglutinación, se pega, pero solamente actúa con el frío y no se sabe por qué solamente actúa con el frío. Esta muestra de aquí la pones a calentar a 37 grados y se desaglutina. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja? Que la analítica de nuestros pacientes va desde antes de que hagamos las muestras. El resultado de nuestra muestra va a ir desde antes que empecemos a pasarla por el aparato o hacer los frotis. Si yo paso una muestra así por el aparato, me va a dar una locura. Pero ese paciente siempre va a tenerla así, entonces hay que pasarla calientita. Esta no la puedes mandar al laboratorio a menos que el laboratorio sepa. Un laboratorista que recibe esto tiene que saber que es crioaglutininemia, la pone a calentar y se tiene que desaglutinar antes de pasarla por el aparato. Si yo hago un frotis de esto, me va a dar pura aglutinación. ¿Ok? Esta es una enfermedad rara. ¿Y qué ocasiona en los pacientes? Necrosis de las partes distales del cuerpo. Causa vasculitis en las orejas, en la punta de la cola, en la uña, sobre todo cuando están expuestos al frío. Claro que si yo soy un paciente que tengo esa patología y vivo en Mérida, pues nunca me va a pasar nada. Pero eso es muy común en personas que se van a esquiar, que viven en Siberia y se les empiezan a necrosar la periferia de las extremidades. No se confunda con el frostbite, que es cuando se te congela la nariz o los dedos, la gente que va al Everest. Estas personas un día van al frío y se empieza a pasar eso y les da anemia hemolítica, empiezan a orinar hemoglobina y cosas así. Es anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Esto puede ocurrir en pacientes que tengan anemia hemolítica inmunomediada, por IgG. Tomas la muestra y se aglutina así, es extremadamente patológico. Pero no confundan esta con esas, son patologías diferentes. ¿Okay? Esta la calienta, se le quita. La anemia hemolítica que se aglutina normalmente, la normal anemia hemolítica autoinmune, la calienta si no se le va a quitar. Y eso lo puedes ver desde que tomas la muestra. Ya sabes que hay una cuestión patológica ahí. Entonces, desde que tú ves a tu paciente entrar, desde que lo vas a tomar la muestra, tienes que ir pensando tus diferenciales. Y tienes que ir pensando qué te vas a encontrar. Un paciente extremadamente deshidratado, ya sabes que vas a encontrarte policitemia. Y aquí entra una cuestión de debate que siempre tengo con las doctoras que trabajan conmigo. Ellas son partidarias de que llega un paciente extremadamente deshidratado
o extremadamente mal, que se hidrate poquito antes de tomar la muestra. Y yo digo que no. Ya, bien. Yo digo, ¿sabes qué? Toma la muestra como está ahora porque es el reflejo real del paciente. ¿Está deshidratado? Sí, ya sé que va a salir con deshidratación, pero quiero conocer las alteraciones que esa deshidratación me está causando. Y después de que le pase la terapia, vuelvo a tomar otros estudios. ¿Es más costoso? Sí, pero me parece más correcto, porque estás evaluando el estado real de la llegada del paciente y el estadio post fluidos, post terapia, que puede cambiar, aunque sea poco, puede cambiar. ¿Ok? Esto es lo que les platicaba. Un paciente muy deshidratado. Déjame, espero a que les entre suerito. Es relativamente válido, tal vez para la química. Pero el paciente deshidratado tiene que reflejarte en sus estudios lo que un paciente deshidratado tiene. Le pasas fluidos, te esperas 3-4 horas, muchas cosas pueden cambiar. ¿Ok? No van a cambiar así el gran mundo de cosas, pero pueden cambiar. Hay que considerar eso. Es una consideración antes de la biometría. Es una consideración hematológica. ¿Un paciente deshidratado hay que tomarle estudios? Sí. ¿Va a haber alteraciones? Sí. Alteraciones propias de la deshidratación. ¿Ok? Esto son 4 situaciones totalmente diferentes que desde antes de que yo tome los estudios me van a dar una idea de lo que yo voy a esperar en los estudios. ¿Ok? Claro que esto no te da el diagnóstico ni te dice qué está pasando. He tenido compañeros que ven un paciente así y ya lo diagnostican con anemia y lo mandan a su casa con hierro. Y recuérdense que siempre en todas mis charlas digo que el hierro solo sirve para una anemia. Claro que yo veo esto y también pienso que va a ser un paciente anémico, eso pienso. Pero hay que comprobarlos, hay que ver qué tipo de anemia, hay que ver el grado de la anemia, hay que hacer un diagnóstico de por qué está anémico, por qué está ictérico, por qué está cianótico, por qué está hemorrágico o hiperémico. Hay que descubrirlo. Y esto te va a decir más o menos por dónde va tu diagnóstico desde antes de que empieces con tu analítica. Esto hay que verlo. Por ejemplo, este paciente está chiquito, no le voy a tomar 3 mililitros de sangre, porque yo ya sé que le hace falta algo por ahí de sangre, de eritrocitos. Pues le voy a tomar una muestra chiquita, lo necesario. ¿Ok? Este va a decir, ¿está mal del hígado? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No todas las ictericias son hepáticas. ¿Este qué puede ser? Yo no veo que tenga una enfermedad periodontal tan marcada, si acaso grado 1. ¿Por qué estarán así como hiperémicas o hemorrágicas? Puede ser una trombocitopenia, puede ser una coagulopatía, pueden ser miles de cosas y las tengo que ir pensando antes y para eso hago mis estudios. El estudio pocas veces va a ser la respuesta que no buscas. Siempre el estudio tiene que ser la respuesta a la pregunta que tienes en la cabeza. Yo pienso que este paciente va a estar anémico, aunque ya aquí se ve. Hago mis estudios y sí, ¿vale? Muy bien. Fíjense, este es un caso de una pacientita mía que se llama Frida. Frida tiene lo que se conocía antiguamente como púrpura trombocitopénica idiopática. Eso es viejito. Básicamente la púrpura trombocitopénica idiopática es una trombocitopenia autoinmune. No todos los moretes, no todas las plaquetas bajas son signos de púrpura trombocitopénica idiopática. Hay muchas causas de plaquetopenia. Y yo sé que a veces pensamos que solo hay 2, hemoparásitos o trombocitopenia autoinmune, o bueno, 3, secuestro. Pues no, en este caso sí era una trombocitopenia autoinmune. Fíjense cómo llegó con moretes. Desde que yo vi llegar a Frida, desde que me hizo la cita por hematología, yo ya sabía que más o menos por ahí iba la cosa. Pero a veces te sorprende y a veces no es ahí. Y fíjense las plaquetas. Aunque este estudio no es de Frida, este es de un paciente que se llama Mía, que estoy casi seguro que tiene una infiltración de linfoma a la médula, pero es que no me dejan hacerle ningún estudio. Ya la última vez les dije, ¿saben qué? Pues no puedo trabajar, si no puedo hacer los estudios. Fíjense lo que me marcó el aparato. Obviamente no está así, porque se moriría, pero miren, 0 plaquetas, ni siquiera me sacó gráficas, ni estadísticas, ni nada, porque no midió. Y le hice un frotis, y por más que busqué en todo el frotis, no encontré ni una sola plaqueta. Y la paciente no tiene hemorragias. ¿Por qué si no tiene plaquetas? La verdad es que no me lo explico, pero recuérdense también que para que tú tengas una hemorragia o un problema en la hemostasia, dependes de 3 componentes. El sistema de coagulación, que no son las plaquetas y el endotelio vascular. Entonces, esa paciente lo único que tiene es encías hemorrágicas, pero de ahí en más no tiene nada de sangrados. Y está normal y come normal y todo, y le he tomado como 10 estudios en 2 meses
y en todo sale, nunca me ha salido con plaquetas mayores a 10,000. Pero no me dejan hacer más estudios hasta que la vez pasada les dije que ya. Este fue el de la vez pasada y les dije, ¿saben qué? Ya, no puedo hacer nada, sino ni mandar medicinas ni nada, si no me dejan ver qué demonios tiene. Yo estoy casi seguro que es un linfoma, pero no estoy seguro. Entonces, yo para comprobar que esto es verdad, recuerdo mis preguntas. ¿Tomé la muestra bien? Sí. ¿Lo hice rápidamente? Sí. ¿El aparato me dio eso? ¿Hice mi frotis? Sí. Y no hay plaquetas, entonces puedo decir que es real. ¿Cómo está vivo? No tengo ni idea. De hecho, ya ven como una semana que no me escriben, no sé ni siquiera si esté vivo. Ahora ven este paciente, también está hemorrágico. No fue la mejor foto y no le rasuré. Este paciente se llama Polar. Y fíjense, Polar estaba todo lleno de moretos por todos lados. Me lo derivaron de una colega también, me lo derivaron. Todo lleno de moretes. Yo veo Polar desde que llegó y dije, no va a tener plaquetas, fue lo que pensé. Porque no tenía hemorragias, ni epistaxis, ni nada. Dije, pues, cuando no hay plaquetas, casi siempre el daño es en la microvasculatura. Porque la función principal de las plaquetas en un paciente sin heridas es bloquear las células endoteliales que van muriendo, evitar los sangrados ahí. Entonces yo pensé, no, Polar no va a tener plaquetas. Le tomo una biometría hemática y me mandó que tenía 300,000 plaquetas. ¡Ay, cañón! Y ahí sí me hizo pensar, ¿por qué Polar está así con moretes y sí tiene plaquetas? ¿Será que el aparato se equivocó? A ver, déjame, voy al frotis, reviso su frotis y no, tenía plaquetas excelentes. Pues miren, este es el reporte que yo mando cuando hago una biometría. Así es como lo encontré. Vean la cantidad de exantrocitos, codocitos, esferocitos, tenía eritropoyesis extramedular, neutrofilia porque está inflamado, linfocitos maduros tenía, cuerpos de Heinz moderados. Yo hago una tinción especial, que es la de violeta cristal, que es una tinción especial para ver cuerpos de Heinz moderados. Entonces aquí está. Era un paciente con oxidación extremadamente severa. A ver, al principio de la consulta, en la historia clínica, pues nada parecía la oxidación, pero interrogué, los dije que buscaran cualquiera de las causas de oxidación y resulta que lo único que coincidía es que Polar, su dueña, trabaja en un comedor comunitario y a veces les dan comida, entonces agarró un estofado de los que le dieron, un cocido o algo así, y le dio de comer a Polar poquito. Yo pienso que tenía o mucha cebolla o mucho ajo, aunque no es la única fuente de oxidación. Entonces, ¿por qué estaba así? Porque la oxidación puede darte hemorragias por dos mecanismos. Uno es que los que forme cuerpos de Heinz y exantrocitos. Y como los cuerpos de Heinz y exantrocitos son rígidos, estos se atoran en la microvasculatura. Recuérdense que para pasar por un capilar sanguíneo tienes que ser muy flexible. Y como son rígidos, se atoran. Y una vez que se atoran, puede causar un microtrombo o un microémbolo. Puede llegar un macrófago y se lo come, rompiendo el vaso sanguíneo y causando esto. Y la otra causa de que una oxidación te cause esto es porque se oxida el endotelio vascular. Se rompe el endotelio vascular y sale un contenido sanguíneo. ¿Ok? Entonces, este paciente tenía las plaquetas normales y tenía hemorragia. Y para saber que el equipo me estaba diciendo la verdad, tomé las pruebas pertinentes. ¿Ok? ¿Pero a qué voy con toda esta imagen? ¿Por qué se las puse? Porque desde que entra un paciente a la consulta, tienes que ir sabiendo más o menos por dónde va la cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos aquí? Este suero está hemolizado. Me la agarré de internet esa foto. Es un posiblemente para alguna medición de la química sanguínea o enzimática o hormonas. Yo veo aquí, digo, está hemolizado. La hemólisis te puede dar muchas alteraciones en la química sanguínea. La hemólisis te puede dar alteraciones en casi todas las enzimas hepáticas, te puede mandar por los cielos. Pero, queridos compañeros, hay hemólisis que es verdadera. Los pacientes que les decía que tenían anemia hemolítica por anticuerpos fríos, cuando están expuestos al frío, hay hemólisis intravascular porque las inmunoglobulinas M causan aglutinación y llaman al complemento y entonces hay destrucción de los eritrocitos pero dentro de la vasculatura y se libera la hemoglobina y hay hemólisis. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque la presencia de hemólisis como esta es muy patológica cuando es verdadera. Oiga, doc, sí, pero es que a mí se me cayó el frasquito y les voy a decir algo, a mí me ha pasado. Yo soy bien torpe, a veces me ha pasado que estoy manipulando los frascos y se me cae. Bueno, eso va a causar hemólisis falsa. No va a ser real y me va a dar alteraciones, me puedo asustar. Pero si tú en tu preanalítica tomaste la muestra bien, hiciste las cosas bien y está hemolizada la muestra,
Eso es un indicio de que hay hemólisis intravascular. No es diagnóstico para una anemia hemolítica, pero es indicio de que hay hemólisis intravascular. En el caso de Polar, el suero está hemolizado, claro, porque la oxidación causa hemólisis por muchos mecanismos. Los pacientes con anemias hemolíticas tienen hemólisis, claro. Aunque hay esferocitos o lo que sea, va a haber hemólisis intravascular también, porque ninguno es totalmente extra o ninguno es totalmente intra. ¿Ok? Pacientes envenenados, puede haber hemólisis. Pacientes con mala transfusión, va a haber hemólisis. Entonces, si tú la tomaste bien tomada y hay hemólisis, alerta, es un signo patológico. Entonces, desde antes de que estemos haciendo los laboratoriales, las muestras ya nos dicen algo. Claro que si tú tomaste la muestra con un gato que te quería matar, se retorció, lo jalaste con toda tu fuerza el émbolo, luego se te cayó la muestra, bueno, esa hemólisis va a ser falsa. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si yo llevo la muestra 3 días en el refrigerador porque vivo en una isla desierta y solamente pasa el laboratorio una vez cada semana, va a haber hemólisis artificial. Hay que estar consciente de que puede haber ciertas alteraciones derivadas de la hemólisis. ¿De acuerdo? Esta es una clave que les quiero decir extremadamente importante para todos, pero sobre todo para las personas que tienen aparatos en su clínico que piensen comprar aparatos. La rutina a la hora de tomar una muestra. Siempre usa las mismas jeringas en los mismos pacientes. No me vayas a salir con una locura de que el doctor dijo la rutina, entonces voy a usar una jeringa de 10 ml en un chihuahueño. Pues no. Siempre haz lo mismo cuando tomes tu muestra. Agarra al paciente igual, toma la muestra igual, haz tu rutina igual, porque esto puede dar alteraciones. Y yo me he dado cuenta en mi misma clínica que por hacer las cosas diferentes me dan alteraciones. ¿Cómo le hago yo? Subo a mi paciente a la mesa, me viene a acompañar algún compañero de trabajo, una de las doctoras, hace el torniquete, puede ser en la yugular, puede ser en la safena, puede ser en la cefálica, donde quiera. Tomo la muestra, si es un paciente chiquito, pues con una aguja chiquita, si es un paciente grandote, con una aguja grandota, y si es un gato, casi siempre por goteo. Tomo la muestra, inmediatamente que tomo la muestra, la paso primero al tubo morado, luego la paso al tubo amarillo, si voy a hacer una química sanguínea. Si voy a hacer pruebas de coagulación, tomo 2 muestras, una para mi biometría y química y otra para mi coagulación. La biometría y los tiempos de coagulación, me aseguro de que se mezcle bien con el anticoagulante y de que no haya coágulos. Si el aparato está prendido de biometría, yo siempre antes de pasarlo, el tubo lo muevo 2 o 3 veces, siempre. Esa es mi rutina para saber que siempre hago las cosas igual. Y luego lo paso por el popotito que tienen los aparatos. Me toma mi biometría, tarda como 1 minuto en correrse, y en ese minuto yo ya hice 2, 3 frotis. Ya he hecho los frotis, ahora sí te puedes ir a comer, te puedes ir a hablar con el esposo, te puedes pelear con el cliente y lo tiñes después. Pero los frotis tienen que hacerse rápido. Esa es la cosa que yo hago, esa es mi rutina, siempre hago lo mismo. Ya después lo que me encuentre, lo que me arroje, veo cómo lo diagnostico. Pero antes siempre hago lo mismo para saber que si hay una alteración, es porque es real. Porque puede ser, por ejemplo, en pacientes que tienen muchas globulinas, la muestra se va a sedimentar. Imagínense que mi celular es la muestra. Y a veces pasan minutos y ya se sedimentaron los eritrocitos. Y si no lo bates antes y no haces lo mismo y lo pasas al aparato y chúpalo de arriba, te puede marcar que está muy anémico. O si chúpalo de abajo, te puede marcar que está policitémico y no es real. Entonces, siempre agítenlo, siempre hagan lo mismo. Y yo ya en la clínica les digo, a ver, todos cuando vayamos a hacer esto, hay que hacer esto. Todos hacemos lo mismo. De esa manera yo tengo la confianza de que cuando corren las personas, las muestras, mis compañeros, son reales. ¿Ven que no solamente es el aparato me resuelve todo? No, los aparatos son buenísimos. Y cada vez salen mejores. Pero hay que saber cómo hacer las cosas. ¿De acuerdo? Ya les dije todo lo importante para hacer una biometría hemática. Ahora les voy a decir todo lo importante para transformar esto que está aquí en esto que está acá. Este frotis, fíjense qué bonito, con tinción de Wright, la fecha de Gorda Pugh. Esta sangre la vamos a transformar en esto. Ya vimos que la biometría hemática nos va a arrojar un papelito con números y todo lo vimos la clase pasada. Ya está en el YouTube de Difarvet. Si se lo perdieron, métense en YouTube, busquen Difarvet y ahí está ya la charla. Está fácil. Pero bueno, ¿cómo vamos a convertir esto en esto? Se los voy a platicar hoy. ¿Ok? Aquí están, estos son frotis. Fíjense, tienen coloraciones diferentes, son de pacientes diferentes.
¿Por qué está así? Por las características de cada uno de mis pacientes. Cada paciente de estos que están aquí tiene patologías diferentes, aunque se usó la misma técnica y aunque se usó la misma tinción. Y como diría mi profe de la especialidad, el gran maestro, el doctor Carrillo, dice, la tinción de Wright es un arte y es un misterio, porque nunca te sale igual en ninguno de los pacientes. Y aunque hagas el mismo protocolo en uno y en otro y en otro, te va a dar diferente en todos. Lo que importa es que veas el frotis y todo. Entonces, aquí está. Yo, mis pacientes, todos los tengo, tengo sus pruebas, no solamente su expediente electrónico y en el correo electrónico del paciente, que se los mando siempre, sino que yo tengo todas sus laminillas para estudiar los casos y para ver sus evoluciones. De mis pacientes que son exclusivamente hematológicos. Claro que si me viene un paciente a prequirúrgicos o un paciente con pancreatitis o algo así, la laminilla la guardo y siempre la tengo almacenada, y cuando doy conferencias en vivo siempre se la regalo a mis asistentes para hacer dinámicas. Ellos lo ven al microscopio y luego lo platicamos, ¿va? Entonces, paso uno. Esto es importantísimo. El frotis tiene que tener 4.8 microlitros. La muestra de analizar en un frotis es de 4.8 microlitros. ¿Por qué les puse 5? Porque lo pueden redondear. Yo uso una pipeta automatizada, pero también están las pipetas Pasteur. No me parecen, son más difíciles de usar, la verdad es bien complicado que te salga un frotis chiquito. Estas ya son bien baratas, las pueden comprar en cualquier lugar de forma barata. Empezando, 5 microlitros máximo, pero el ideal es 4.8 microlitros para hacer un frotis bien hecho. ¿Ok? Anótenlo, neta, anótenlo por favor. Porque yo lo que quiero es que lo pongan en práctica. Yo quiero que el 100% de los veterinarios que toman una biometría empiecen a diagnosticar enfermedades raras, raras, raras. Entonces, paso 1, 4.8. Paso 2, ponemos una gota de sangre y no solamente lo voy a deslizar, así se decía antes. Lo hago para atrás y lo deslizo. Tenemos que mover sin despegar esta laminilla que se llama el deslizante o la deslizadora o la corredora, le llaman. Lo vamos a mover de arriba, abajo, sin despegarlo, para que la muestra no quede muy gorda en medio y que toda la muestra se deslice a lo largo del cubre y se haga una muestra homogénea. Porque si nomás lo hago para atrás y para adelante y queda en forma de cola de zorro, en el centro va a estar lleno de sangre diferente y van a hacer muchas alteraciones. Si no me creen, háganlo de las dos maneras y comparen. Las zonas cercanas al centro van a estar llenas de morfología rara, van a estar llenas de codocitos o cosas así. ¿Ok? Entonces, hay que mover para arriba y para abajo. De todos modos, les voy a poner un video de las dos técnicas que yo utilizo. ¿Ok? Aquí está. La técnica tradicional y la técnica que yo le llamo la alzada. No tiene nombre, yo así les llamo. Pero pues ustedes háganlo como sea, siempre y cuando funcione. ¿Vale? Vámonos al primer video. Súbanle a su compu. ¿Vieron cómo está, cómo la muestra es homogénea? No hay una parte con mucha sangre ni una parte con menos sangre. Tiene la misma parte en todo el deslizado. Esa técnica a mí se me hace un poquito más difícil, ¿ok? Pero realmente hay veces que a mí también me falla y cambio de técnica hasta que me sale un frotis. No crean que todos me salen a la primera como ahí. La verdad es que sí quiero presumir que casi todos, pero a veces no. Y vamos a ver la alzada que se me hace más fácil a mí y se me hace más rápida y me quedan más bonitos. Ay. Así de fácil. No creen que me salió la primera vez en mi vida. Lo que es interesante es que la mano y el ojo y el cerebro desarrollan una memoria para hacer los frotis.
Y una vez que te sale el primero bien, ya te salen todos bien, porque tienes que hacerlos pensando en el movimiento que estás haciendo para que sepas qué es lo que haces bien o mal. Y una vez que te sale el primero bien, te van a salir todos bien, te lo juro. Ahora, para que te salgan todos bien, cómprate una, dos o tres cajas de laminillas y el día que no tengas trabajo, porque yo sé que hay veces que tenemos mucho trabajo y hay veces que tenemos muchos, agárrale sangre a un paciente o sácatela tú y haz, acábate las cajas hasta que te salgan bien. ¿Por qué soy tan enfático en eso? Podemos hacer un día un ejercicio. Si el frotis no está bien hecho y si no está bien teñido, te va a dar muchas alteraciones raras. Si el frotis está como este, te va a salir bien y la respuesta va a ser correcta a lo que tú estás esperando encontrar en tu paciente. Entonces, acábense todas las laminillas hasta que le salga bien. Yo en la clínica a veces me pongo a hacer frotis de la sangre de las doctoras. Me dicen, a ver, analiza mi sangre. Y a una de las doctoras que trabaja conmigo, que espero que esté conectada, le descubrí una enfermedad bien rara en humanos, que hay una, es un caso por cada 100,000 habitantes, una cosa así, que se llama ovalocitosis del sudeste asiático. Es bien rara. Es una enfermedad que cuando eres heterocigoto no hay casi, no hay, realmente no hay signos clínicos. Si acaso una ligera hemólisis compensada, no pasa nada. Pero ella, la doctora, ya estaba casada, ya le habían hecho biometrías prenupciales, se ha enfermado, miles de biometrías le habían hecho y nunca ni un químico se había puesto a ver su frotis. Yo le vi el frotis en cuanto lo enfoqué, ya sabía que tenía ovalocitosis del sudeste asiático. Y ahí tengo sus laminillas. Es un hallazgo raro. Realmente sí, pienso que fue pura suerte, pero no es tan raro. En mi clínica somos 5 personas y de las 5, la doctora tiene ovalocitosis del sudeste asiático y yo tengo talasemia de 5. Entonces, en los pacientes caninos, ¿cuántos diagnósticos hematológicos de enfermedades netamente sanguíneas se nos están pasando por no buscarlas? ¿De acuerdo? Ahora, no basta con hacer el frotis y con teñirlo. Si quieren, luego les paso mi técnica para tinción, que lo voy a decir por milésima vez, el hemocolorante rápido no sirve para la hematología formal. Una muestra de sangre, para que la puedas evaluar, tienes que verla primero en el 40, en el objetivo de 40 por, y pasar todo el microscopio en el objetivo de 40. Cuando veas los detalles o algo raro, te vas al de 100, pero yo analizo la muestra en el de 40. Pero para que un frotis sea evaluable en el objetivo de 40, tenemos que ponerle un cubreobjetos. Si no me creen, mañana en su clínica pongan un frotis con el de 40 sin el cubreobjetos y se va a ver como si fuera en 3 dimensiones, como si estuvieran haciendo microscopía de contraste de fases. ¿Ok? Hay que ponerle un cubreobjetos. Y para ponerle un cubreobjetos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto. Vamos a ver otro pequeño video. Ese es el más importante de los secretos, porque eso nadie lo hace y les va a dar realmente una calidad de imagen tremenda. Ay, a ver. Perdón. Me están diciendo que no se escuche el audio. Se los explico ahorita.
Entonces, lo repito, en vivo sí estoy así de cabezón, ¿eh? Si me ven en vivo sí soy así. Ya que está la muestra, el frutis bien seco, bien teñido, le ponen una pequeña capa de gilol, derraman el excedente, le ponen una gota de resina y le ponen un cubreobjetos. Le quitan las burbujas así con un palito y ya, esa muestra está lista para verse al microscopio. Estoy viendo las preguntas. Muy bien, perdón. Le quitas las burbujas y ya la puedes ver la muestra. Una vez que hayan pasado 48 horas, puedes hasta quitarle el aceite y lo que sea, esa muestra te va a durar para siempre. Hay que rotularlas, ¿ok? Pero es importante. Me preguntan ahí que le pusieron heparina de litio a una muestra. No sirve para nada. Te va a dar alteraciones plaquetarias, te va a dar alteraciones leucocitarias y eritrocitarias. ¿Vale? Porque se aglutinan las células, se destruyen los eritros, se deforman y los aparatos los detectan como si fueran otras células. ¿Dónde verlo? Anteriormente nos decían, vean la cola del frotis. Pues yo les voy a quitar ese paradigma. Hay que ver todo el frotis. Pero el análisis morfológico, claro que si busco hemoparásitos, busco en todo el frotis. Si quiero evaluar ruló, que en los gatos es normal encontrar cierto ruló, pero cuando hay más de lo normal también hay que reportarlo, analizo con el 40 todo el frotis. La morfología tiene que analizarse en esta parte. En la zona de transición entre el cuerpo y la cola. Oiga, ¿cómo sé cuál es esa zona? La zona de transición va a ser la parte en la que tenemos algunas células todavía encimadas y otras células ya separadas, como aquí. Ahí es donde vamos a analizar la morfología. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, este es un frotis de los que les decía. Lo hicieron así normal, sin bombear. Fíjense esta parte, cómo está más llena de sangre. Va a haber alteraciones en la cola. ¿Y qué quiero ejemplificar aquí? Que aunque estas tres son tinciones de Wright, el amortiguador es de diferente pH y les dio diferente color. Por eso no hay que utilizar agua destilada para nuestras tinciones. Ni un GIMS hay que usar agua destilada. Hay que usar amortiguador y siempre el mismo. Yo uso de pH de 6.8. Si quieres ver otras cosas, puedes cambiar el pH, pero nunca usar agua destilada y nunca enjuagar con agua de la llave estas láminas. Porque si ya usaste un pH específico, pero lo enjuagas con de la llave que no sabes qué pH es, te puede dar cambios en la coloración. Y el cambio en la coloración de algunos leucocitos te puede dar alteraciones. Tú vas a pensar que tiene persistencia de la granulación axurófila o persistencia de la basofilia difusa a una célula y realmente fue tu tinción. ¿Okay? Hay que hacer las cosas relativamente bien. Y eso es todo, queridos compañeros. Estos son mis datos de servicio, de contacto. Está el dato de la veterinaria, mi página de Facebook, mi página de Instagram y el número. ¿Ok? Estoy a sus órdenes. Me intenté ir un poquito más rápido para que hubiera más preguntas. Por favor, pregunten todo lo que quieran. A mí me encanta responder. Me quedo aquí toda la noche. Estoy a sus órdenes para la interconsulta de pacientes hematológicos. También quiero presumirles y comentarles que acabamos de abrir el primer banco de sangre de perros y gatos en el occidente de México. Ya tenemos unidades listas, tipificadas, libres de hemoparásitos. Y cualquier asesoría en cuestión de sangre, estoy a sus órdenes. Y también ayúdenme a seguir mi sueño de ser influencer. Síguenme en mi página de Instagram. Subo muchas cosas interesantes, muy didácticas, para que practiquemos. O sea, a mí me gusta que esté la gente participando en las dinámicas que subo, diagnósticos hematológicos de células, identificación de cosas y ayudarles en lo que pueda ayudarles. Es todo. ¿Preguntas? Se me olvidó también darles las gracias por estar aquí, por la tarde y la noche que les estoy quitando. Les agradezco muchísimo por estar acá. La siguiente charla con la que concluimos este ciclo de conferencias va a ser de medicina transfusional, de transfusiones y de hemoderivados, de cómo utilizarlos en nuestras terapias. Va a ser muy interesante esa charla, ya va a ser terapéutica. Estas charlas que di son importantes para que ustedes hagan las análisis y diagnóstico correcto. Y lo otro va a ser terapéutica hematológica con respecto a transfusión. Perfecto, buenas noches. Pues vámonos a las preguntas. Nos piden, por favor, si puedes poner nuevamente la técnica alzada de frotis para que lo puedan volver a ver. Voy a dejar de compartir yo mi pantalla para que puedas proyectar. Mira, vámonos para acá.
A mí esa técnica se me hace la más fácil. Vamos a hacer esto. Ahí va. Sí, una pregunta antes de que la ponga. ¿Sí se escucha el audio o no se escucha? De los videos. No, Doc. Ahí tienes que elegir. Son tres puntitos cuando estés compartiendo. Sí. Y hay una parte, un regloncito que dice compartir audio. A ver. Eso es en Zoom, ¿verdad? Sonido. Sí. Cuando estés compartiendo la presentación, ajá, nuevamente, inmediatamente ahí te va a permitir compartir el audio. A ver. Mostrar la pantalla, opciones de la flecha. Tú comparte tu presentación ahorita normal. Ajá. Voy, que se está poniendo la otra. Déjame borrar esta. Ahora sí. Ok, la canción. Ahí está. Entonces, ahí está normal. ¿Y dónde le pongo para el audio? No la vemos todavía, ¿eh? Ah, ¿no estoy compartiendo? No. Perdón, ¿eh? Tienes razón. Ahí ya la vemos. Sí. Entonces, nada más. Vas a buscar en el marco de las herramientas de Zoom tres puntitos. Sí. Dice mostrar vista de moderador, pantalla, ayuda, opciones de flecha y finalizar presentación. No, eso es de la presentación. En el marco de las opciones de Zoom. Ah, súper. Perdónenme, es que yo soy de la vieja escuela. Te va a aparecer tres puntitos y en uno de esos te dice compartir audio. Share sound, sí, aquí está. A ver, me dice si se escucha, ¿va? Vamos a hacer dos variedades de frotis. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Perfecto. Uy, todos mis videos tenían audio, pero ya se perdieron para siempre. Y va. Vamos a hacer dos variedades de frotis, pero ambas cursan con las mismas características. La primera, tomamos nuestra laminilla, homogenizamos la muestra en el tubo, utilizamos una pipeta de 5 microlitros, dejamos aproximadamente un centímetro para poder escribir ciertos datos y es muy sencillo la forma de hacer el frotis. Tomamos nuestra laminilla, tomamos la otra laminilla para hacer el deslizante, la hacemos un poco para atrás, hay que bombear, este movimiento se llama bombeo, hay que bombear para homogenizar la muestra y ya, esa es la forma de hacer un frotis. Ya. Ahí está. Perfecto, entonces ya pudieron verlo. Sí, ya no hay duda. No escucha, está sin audio. Ok, ya de hecho ya respondiste lo del tubo de parina de litio. Entonces, nos pregunta la doctora Ariadna Orozco, ¿cómo se llama el aparato para poner la etiqueta del frotis? Pues mira, es un juguete. Básicamente es un etiquetador o un rotulador. Lo venden en cualquier... Office Max, Office Depot, tu lugar. Yo lo compré en Mercado Libre. Me gusta, pues, porque está interesante, pero no tiene chiste. ¿Un rotulador o etiquetador? Y la doctora María Fernanda nos pregunta, ¿qué le parece fijar con metanol el frotis? Depende qué tinción quieras utilizar. Eso es importante. Yo a veces hay tinciones que tengo que fijar con metanol. El GIMSA o GIMSA o en MyGrunwald GIMSA van con metanol previamente, ¿ok? Cuando voy a hacer técnica de PERLS, va con metanol. Cuando quiero hacer tinción de mieloperoxidasa, va con metanol. ¿Qué otras hago con metanol? Creo, si no me equivoco, que la de tinción de ácido periódico de Schiff va con metanol también. Esa sí, pero si quiero hacer un Wright, no va con metanol. La tinción de Wright ya tiene su alcohol fijador. Entonces, en Wright no fijes primero. Se fija durante el previo, antes de administrar el amortiguador. Entonces, ¿qué opino? Pues cuando es la técnica, va el metanol, pero cuando no es la técnica, no. Muchas gracias. Dice que nos compartas algunas técnicas de tinción y te agradecen por el tiempo y por compartir todos tus conocimientos.
Muchas gracias. Vamos a platicar la de Wright, que es el básico para todo, ¿ok? A veces hacemos otras, pero ese es el básico para todo. Entonces, Wright, yo le pongo 1.5 mililitros de Wright a la laminilla. O sea, pongo la laminilla así en un puente de tinción y le pongo 1.5 ml de tinción de Wright. Y la dejo actuar entre 5 y 8 minutos. ¿De qué depende? Los leucocitos requieren más tinción, entonces requiere más tiempo. Por ejemplo, un concentrado de leucos la puedo dejar teñiendo hasta 10 minutos. Pero lo normal es entre 5 y 8 minutos. Una vez que pasó mi tiempo de tinción, le pongo 2.5 ml del amortiguador. Pongo 2.5 ml de amortiguador. Y arriba de la laminilla, con una pipeta, le muevo un poquito así para que se vaya mezclando arriba, suavecito, con cuidado. Eso se llama soplar el frotis. Hago unas 5 o 10 sopladitas y lo dejo 10 minutos. Y al pasar 10 minutos, enjuago con agua destilada. El enjuagado, pues ahí no hay tips, porque si lo enjuagas mucho, se decolora, y si lo enjuagas poco, quedan sedimentos. Ahí es hasta que tú veas cómo. Lo enjuago con agua destilada, lo dejo secando así horizontalmente, verticalmente, perdón, y ya. Esa es la técnica de Wright, la que utilizo diario. Hago diario esa técnica, todos los días la hago muchas veces. Es el básico. Muchísimas gracias, Doc. La doctora Regina nos pregunta, ¿cuáles son las limitantes de la tinción hemocolorante rápido en la lectura de los frotis? Muy bien. Si vas a hacer conteo de células, úsala. Pero la limitante es en la coloración. En la clase pasada vimos muchas imágenes muy bonitas de los leucocitos, principalmente. Los leucocitos tienen diferentes coloraciones en diferentes patologías, sobre todo los gránulos. Los gránulos plaquetarios casi no se tiñen con esa tinción, no se tiñen mal. La coloración de los eritrocitos, cuando quieres ver reticulocitos de estrés, tampoco la vas a poder diferenciar. Entonces, esas y algunos hemoparásitos se pueden ocultar. Entonces, por eso no uso hemocolorante rápido. Yo lo uso para las citologías de la piel o algo así, uso el hemocolorante rápido, pero para sangre no, porque me va a cambiar el color. No voy a poder ver gránulos y me oculta hemoparásitos. Entonces, esa es verdad. Y la presencia o ausencia de muchos gránulos en los neutrófilos o en las plaquetas es muy patológico. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente. Muchísimas gracias, Doc. Nos piden por ahí que si puedes mostrar nuevamente los videos de la tinción o que podamos repetir alguno de los videos para que puedan escuchar el audio. Va, ya les enseñé el video del frotis, ese no hay pierde. Entonces vamos a ver nada más el video de cómo se hace el montado, porque ese es bien importante. Ahí les estoy explicando cómo está toda la onda. ¿Ok? Entonces me voy para acá. Déjenme voy para acá primero. Share sound, ya está. Compartido. Vamos a hacer así. Grandote. Una vez que tenemos el frotis teñido, necesitamos dar un paso adicional, que es el montado. El montado, pocos veterinarios son los que lo hacen, y es uno de los secretos más importantes que les voy a pasar el día de hoy. Una vez que se monta el frotis, la calidad de nuestra muestra va a incrementar tremendamente. Necesitamos un poco de alcohol que se llama Gilol. Es fácil de conseguir en cualquier país, en cualquier lugar donde vendan productos de laboratorio, venden Gilol. Toman una pequeña muestra, no importa el tamaño de la muestra, solamente la vamos a aplicar sobre el frotis y tiene que recubrirlo. Una vez que recubramos nuestro frotis, vamos a derramar el excedente. Es por eso que se necesita un poco de papel. Tampoco necesitas un papel especial, necesitas el que quieras. Tomamos una resina para montar muestras de laboratorio. También cualquier agencia que venda productos de laboratorio la tiene que vender. Y derramamos una pequeña o dos pequeñísimas gotas, muy pequeñitas, sobre el frotis que ya tiene Gilol. Cerramos nuestra resina porque se seca rápidamente y ponemos un cubre objetos en nuestro frotis. Esto va a permitir que la resina se adhiera, que quede libre de burbujas. Nosotros hacemos bien el extendido para evitar la formación de burbujas y ya queda montado nuestro frotis.
Ya para finalizar, nosotros ponemos una etiqueta. Estas etiquetas las imprimimos con este pequeño equipo, pero no es necesario tener un equipo, puede ser cualquier etiqueta o incluso puede estar pintado con un marcador indeleble, como ustedes gusten. Nosotros quitamos la cinta, perdonen mi torpeza, de la etiqueta y ya la colocamos en nuestro frotis. Y de esta manera ya queda un frotis ahora sí listo para observarse. Ahí está. Muchísimas gracias por compartirlo, Doc. Eso, si toma un poco más de tiempo hacer las cosas bien, minutos, te vas a tomar 20 más minutos, pero realmente los resultados diagnósticos que vas a obtener son incalculables. O sea, realmente. Excelente, muchas gracias. De hecho, Doc, te agradecen porque pues ahora con sonido pues es totalmente distinto. Ahora quedó más clara, mucho más clara la idea. No hay muchas preguntas el día de hoy. De todos modos, por ahí están tus datos de contacto. En caso de que surja alguna nueva duda, seguramente pueden contactarte ya sea en tu Instagram o directamente en un mensajito para que puedas solucionar esa inquietud. Les quiero compartir también que el video de la sesión el día de hoy queda grabada y se va a compartir en nuestro canal de YouTube. Por ahí de la siguiente semana lo podrán visualizar completo y poderlo compartir con quien gusten compartirlo. El día de hoy también les vamos a compartir una pequeña encuesta. Lo van a ver directamente ya en el chat de aquí del Zoom. Esta encuesta nos permite conocer si hay alguna cosa que podamos mejorar o poder conocer también la opinión de ustedes sobre estos webinars. Invitarlos definitivamente, colegas y todos los que nos acompañan el día de hoy, a nuestro próximo webinar de la siguiente semana. Es el jueves 10 de noviembre con el tema de medicina transfusional que ya nos había comentado el doctor Pablo. Nuevamente el horario de la cita es a las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Entonces, para que no se lo pierdan. Igual no se olviden, por ahí tenemos el catálogo de MDBET para que ustedes puedan consultar todos los equipos que MDBET y DIFARBET tienen para ustedes. Y pues bueno, doctor Pablo, muchísimas gracias por esta sesión del día de hoy. No sé si quieras darles a toda la audiencia algún mensaje adicional. Pues de nuevo, muchas gracias por asistir y los invito a que vengan a la siguiente charla en la siguiente semana, que inviten a sus colegas, porque de verdad que en medicina transfusional vamos a hablar de lo nuevo, o sea, del top, de lo que se está haciendo ahorita a nivel internacional. No vamos a cambiar esos paradigmas de hace 20, 30 años y vamos a hablar del 2022, del 2050, lo nuevo, nuevo. Entonces va a estar súper interesante. No olviden estar al pendiente de las sesiones de los ciclos de conferencias para que no se lo pierdan. Estén al pendiente de nuestras redes sociales y síganos en YouTube, en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Nosotros somos DIFARBET en compañía con el doctor Pablo Morales de Hematología Veterinaria de Guadalajara. Aquí están nuevamente sus datos de contacto. Mi nombre es Daniel Escarlata, asesor técnico para DIFARBET. Es un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.